Apuntadores, ¿qué tal? Se acabaron las vacaciones, ya tuvimos la semana de reflexión, arrepentimiento y propósito de enmienda. Entonces aquí estamos otra vez, reiniciando labores. Y esta vez para hablar de nuestro oficio, del periodismo. Tan cuestionado y tan criticado por estos días, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, por lo que está pasando, por los cambios que ha tenido el internet, las redes sociales y ahora la inteligencia artificial sobre nuestro oficio, sobre nuestra profesión, sobre los medios de comunicación, que ya no son tan rentables como antes. Entonces hay mucha cosa y algunos medios y algunos periodistas decidieron tomar parte, postura frente a temas políticos en todas partes del mundo, repito, no solo aquí, aquí también. Entonces hay como mucha cosa para hablar, para reflexionar sobre eso. Y vamos a aprovechar una coyuntura espectacular. Y es que el periódico El Espectador, uno de los medios insignia de Colombia, cumple 137 años. Ojo a la cifra, 137 años un periódico en Colombia funcionando. Eso es histórico. Sobre todo, además de que haya sobrevivido tanto tiempo, es que ha mantenido cierto grado de independencia, cierta postura que tanto sus lectores como los periodistas apreciamos mucho. Apreciamos bastante porque es como una especie de pie a tierra, que cuando todos nos estamos saliendo de madre, El Espectador tácate, nos aterriza. Y sí, nos está aterrizando por estos días su director Fidel Cano, quien va a cumplir 20 años ya siendo director de periódico. Bravo el hombre, aguantador el hombre. Con una propuesta que yo creo que es ajustada para el momento, una de varias. Y es busquemos cosas que nos unan a los colombianos en lugar de insistir en echarle carbón a la división y a la polarización. Y sobre eso, pues todo lo que está pasando alrededor de los medios de comunicación. Fidel, muchas gracias por aceptar la invitación y compartir estos minutos con nuestros seguidores y oyentes. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Sí, pues buena introducción. Creo que el periodismo está en un momento de inflexión, de dificultades, de mucha falta de credibilidad también. En buena parte por culpa nuestra, pero no necesariamente. También se ha vuelto el deporte nacional acabar con el periodismo. De manera que sí, creo que es un momento en el que todos debemos reflexionar un poquito y también echarnos un poco de agua fría, que era el llamado que hicimos con este, de pensar en qué es lo que nos une, en vez de andar todos insultándonos entre nosotros. Hace unos años, Fidel tuvo una idea que yo siempre aprecié mucho. Alguna vez tuve la oportunidad de decirle que me encantaba su idea, que era una sección que se llamaba, o se llama, Redacción al Desnudo, en la cual él, ahí, más o menos en esa postura y en esa toma, se sentaba a admitir los errores que ha cometido el periódico, a admitir los errores que había cometido él como director por dejarlos pasar, los errores que han cometido la redacción y otras partes del equipo del Espectador. Siguiendo esa línea, Fidel, ¿cuál sería hoy esa radiografía que usted le haría a una cosa que podríamos llamar periodismo al desnudo hoy en Colombia? Pues yo creo que es que, digamos, hay muchas fuerzas, muchas presiones alrededor. Usted la mencionó al comienzo. Por supuesto, esto dejó de ser un negocio para pagar el periodismo y de alguna manera, con este mundo digital y de las redes sociales, pues empiezan como a hacer otros marcadores de éxito que van un poco en contra del periodismo
que hemos ejercido durante mucho tiempo, ustedes y yo. Porque entonces empiezan a crearse todas estas burbujas, ¿no? Un poco volviendo a las peleas, ¿no? En que las audiencias empiezan a querer solo escuchar lo que ellos mismos piensan, y no les gusta cuando se mete la puya, que es lo que hace el periodismo cuando se hace bien, demostrar que el mundo tiene otras visiones y que hay otras realidades y que no todo el mundo es perfecto y que no hay gente que no se pueda investigar y que los poderes siempre están llenos de fisuras y que el periodismo tiene que entrar ahí y abrirlas, sea quien sea. Y eso no gusta mucho en las nuevas audiencias que están acostumbradas a la burbuja, a que todos en su mundo piensen igual y quien hace un periodismo, digamos, como el que conocimos durante mucho tiempo, entonces es un prepago o es que está vendido o es que tiene algo, está escondiendo algo por detrás. Entonces en ese ambiente, pues los periodistas a veces entran en ese juego, ¿no? Y empieza a ser más importante satisfacer a sus audiencias que hacer periodismo. Todo eso está influyendo para que el periodismo tenga que mirarse hacia adentro, y volver a hacerse valorar de esas audiencias, que las audiencias vuelvan a entender que una información con un solo ojo, no es información, eso es activismo y eso son otro tipo Sí, de... sí hay tiempo para eso, Fidel, para recuperar esa confianza. Ja, esa es la O ya gran la prueba. perdimos, porque es que va esto a una velocidad tan grande, Fidel. En estos días leía una noticia sobre una noticia de servicio público, el pico y placa en Bogotá. Y al final decía, esta noticia fue redactada por un robot. Y decía yo, si para lo esencial que es una información de servicio público como esas nos reemplazan con un robot y nosotros todos los días damos papaya cazando peleas que no nos corresponden, poniéndonos marcas que no nos corresponden y que no debemos, no siendo rigurosos con el ejercicio, no estamos, no, si hay tiempo para recuperar ese prestigio, esa credibilidad. Pues yo no le voy a mentir que a veces soy muy pesimista en esto, pero pues usted lo dijo, llevo 20 años y si sigo es porque todavía creo que hay un resquicio ahí donde la gente todavía valora la buena información. Está arrinconada también esa gente, pero todavía hay un público que por lo menos se esfuerza, digamos, en consumir la información, en saber quién se la está dando, en discernir un poquito, ¿no? La información que recibe. Y por eso es por la que de la que nos tenemos que aferrar, digamos, y ojalá multiplicar, ojalá seamos lo suficientemente convincentes, así sea en un grupo pequeño, para que esa voz se riegue, digamos, de que hay gente que mientras esté mejor informada va a ser mejor ciudadana, va a ser mejor. Va a ayudar a construir un mejor país que quienes andan simplemente con etiquetas, como bien dices, promoviendo causas que no son propias, que siempre tienen unos intereses políticos, económicos, y que finalmente uno termina siendo simplemente un medio para ayudarles a esos poderes a sacar provecho y uno termina siendo un bobo útil, digamos, de alguna manera, de esas informaciones. Entonces, pues, como le digo, yo claro que soy pesimista porque hemos perdido el respeto, digamos, de la labor periodística. Se ha perdido mucho el respeto a esa información. Posiblemente hoy frente al gran público, pues son más exitosos quienes toman partido y están generando mucho ruido, digamos, en esas redes sociales y en el mundo mediático, pero posiblemente
o aspiro a que en el largo plazo haya eso, digamos, como decía en ese texto de ese especial de lo que nos une, posiblemente esa gran ola se va a estrellar en algún momento y va a mostrar que es solo espuma, digamos, que no tiene fondo y que las sociedades finalmente sin información, pues nos autodestruimos entre todos. Ojalá, compañeros. Bueno, Fidel, buenas tardes. Y Doña. quería preguntarle, siguiendo con la línea de Ricardo, ¿el periodismo es una amenaza para la democracia o el periodismo está amenazado? Digamos, especialmente en este gobierno que ha habido tantas polémicas y tantos señalamientos, digamos, de lado y lado. Pues digamos, yo creo que el periodismo el periodismo libre es vital para una democracia. Ahora, claro, uno no puede negar que hoy en día posiblemente la información sea mucho más democratizada y eso es un aspecto sin duda muy positivo de los avances tecnológicos, ¿no? Hoy en día, pues hay voces mucho más plurales y que tienen espacio y que antes posiblemente lo tenían cerrado para dejarse escuchar. Lo que pasa es que ahí hay de todo, ¿no? Hay algunos que hacen información muy buena y que posiblemente en otro momento no hubieran podido masificar, digamos, su mensaje. Pero también, digamos que hay estructuras de poder que saben utilizar la tecnología para imponer sus discursos, beneficios políticos, económicos, o terroristas incluso, digamos, del mal. Entonces, yo creo que el periodismo libre es precisamente el soporte de las democracias y por eso la democracia también está en peligro en buena parte porque la información ha dejado de ser o ha empezado a ser demasiado manipulable con un alcance inusitado, ¿no? Que siempre ha habido, digamos, intentos de manipular la información, por supuesto, pero hoy en día las posibilidades de masificarlo, además a través de un negocio, ¿no? Como las redes sociales y sus algoritmos funcionan es por un negocio. Entonces, eso no tienen, digamos, sus filtros no llegan hasta el punto de que se vaya a dañar el negocio. Además, a Entonces, unas velocidades que no da tiempo casi que de reaccionar. así es, así es. Entonces, todo eso, pues es lo que tiene, no solo en Colombia, en el mundo entero, tiene las democracias en peligro, porque es muy fácil manipular la información y es muy fácil también acabar con la respetabilidad en las instituciones, como el periodismo, una de ellas, y como lo vemos, digamos, en muchos líderes políticos, incluido nuestro actual presidente, que utiliza esa masificación, digamos, fácil del mensaje para desacreditar la labor informativa. Antes de darle la palabra a Jackie y luego a Javier, quería preguntarle, Fidel, con todo el respeto, si usted se siente un director prepago por ser el director de un periódico que ahora es del Grupo Valor en el Grupo Santo Domingo. No, pues si así fuera, no llevaría 20 años aquí sentado. Y usted me conoce, además que trabajamos juntos. Usted fue mi maestra, así que me dejó bien enseñado. Vea, esa pregunta, claro, pues no la debo responder yo, pero la digo, digamos, así trabajé con ellos. Pues realmente lo que hay en El Espectador es la muestra de todo lo contrario. Es un periódico que da pérdidas millonarias cada año, y ahí hay un grupo que está poniendo la plata y respetando la marca del Espectador. O sea, ellos, a mí por lo menos, mientras yo he estado aquí, o sea, puedo responder por los últimos 20 años, y un poquitico más que estuve de editor,
Nunca me han llamado a decirme que deba decir esto o no deba decir aquello. Y por el contrario, apoyan, digamos, o entienden, digamos, que cuál es la función del espectador dentro de este país. Entonces, que en realidad no tendrían por qué perder dinero, por muy ricos que sean. No, a ningún rico tampoco le gusta perder dinero. Ustedes que han cubierto la fuente económica lo saben. De manera que es todo lo contrario. El espectador existe hoy en día porque lo subvenciona el Grupo Santo Domingo. Ellos ponen un cojonal de plata cada año para que el espectador siga viviendo y para que nosotros podamos hacer periodismo. Sí, Tranquilo. Fidel, hablando usted del tema de polarización y en ese especial que hicieron lo que nos une, uno dice, usted que lleva tantas décadas en periodismo, que ha visto pasar tanta agua debajo del río, había vivido una época de tanta pugnacidad, de tanta polarización, de tanta división como la que estamos viendo, o es que de verdad nosotros no tenemos memoria y no nos acordamos en la época de Uribe, cuando hubo tanta pugnacidad con la izquierda, o en la época de Pastrana, con todo el proceso de paz, en fin, en la época de Belisario, que también tuvo tantos problemas, perdimos de pronto un poco la memoria, o este por ser un gobierno de izquierda se ha caracterizado más por el revanchismo. O sea, es una gran pregunta que yo me hago muchas veces, porque yo creo que hemos peleado siempre y ha habido polarizaciones. Bueno, pues la violencia política en Colombia del siglo pasado era pues a muerte. De manera que esa polarización posiblemente siempre ha existido. Yo creo que es más un fenómeno combinado con el nuevo manejo de la información, el nuevo flujo de la información, y bueno, los algoritmos y todo este tipo de elementos tecnológicos que hoy en día nos enconchan más, digamos, en esas burbujas y nos ponen cada vez más en confrontación más directa con los otros, sin siquiera escucharnos, ¿no? Es como una pelea de sordos. Entonces yo creo que todo eso exacerba un problema que posiblemente, o un fenómeno que posiblemente ha acompañado a Colombia durante buena parte de su vida republicana. Pero sí creo que en estos tiempos se exacerba mucho más, se profundiza esa polarización por sí, la misma lógica, digamos, de las redes sociales. Claro. Fidel, casi, casi al mismo tiempo que usted planteaba lo de unirnos en torno a propósitos comunes, el rector de la Javeriana, el padre Munera, también decía que las universidades tenían que profundizar en la investigación en torno a la era digital, los desafíos que enfrenta la era digital, que enfrenta el ciudadano y la democracia en materia de comunicación. ¿Usted le podría decirle al padre Munera como, hombre, céntrese en investigar qué aspecto específico de lo que él, del gran tema que él plantea para que las universidades se involucren más en educar más al ciudadano? Imagínese yo enseñándole al padre Munera, pero pues me atrevería a decir que hay un fenómeno muy, muy claro en los últimos años de afectación mental, en realidad, que están generando todo este escenario tecnológico, y yo creo que ahí no se ha profundizado suficiente en la investigación. Yo creo que todos estamos un poquito mal de la cabeza, digamos. Ese escenario de las redes sociales, cuyo consumo en Colombia además es muy alto comparado con muchos otros países, yo creo que de alguna manera está en la psiquis nacional muy, muy metido, y yo creo que eso no se ha estudiado suficiente. Yo creo que todavía estamos como entendiendo qué pasó. Obviamente, sumado a la pandemia, digamos que en muchos aspectos nos afectó y tampoco hemos entendido muy bien qué fue lo que nos pasó. Pero yo creo que sí, me gustaría, digamos, leer mucha más investigación en ese sentido, porque creo que la salud mental nos está afectando fuertemente a todos en este país, en el mundo entero, pero creo que muy especialmente en este país.
Bueno, Fidel, en 20 años yo creo que uno siendo director tiene una radiografía en la cabeza que puede permitirle contar cómo está viendo el país en general, por ejemplo, en materia de orden público, de seguridad, de economía, de paz total, por hablar solamente de algunos de los temas principales de hoy. Pues por supuesto no lo veo bien, no creo que el país está muy enredado, digamos, como en cosas muy básicas. Posiblemente la economía, ustedes saben más que yo, pero creo que la economía no se ha reflejado todavía tanto, pero sí hay señales, digamos, de mucha alarma. La seguridad, pues ya lo sabemos, los territorios están completamente destrozada la seguridad, que brevemente después del proceso de paz había mejorado, pero claramente es territorio de nadie, básicamente, muchas de las zonas que abandonaron las FARC en su momento. Pero sobre todo creo que el ambiente en general político es muy, muy de mucha incertidumbre, ¿no? De alguna manera, esta peleadera todo el tiempo al nivel de los liderazgos y terminamos todos involucrados en eso, es como una especie de patria boba, ¿no? Estamos llenos de problemas, llenos de oportunidades también, porque este es un país increíble en oportunidades, por eso no se ha derrumbado a pesar de todo eso. Y vivimos discutiendo por los egos de un poco de gente poderosa que nos involucra en sus peleas y finalmente ellos están allá haciendo pues protegiendo sus intereses y haciendo sus propias negociaciones y nosotros terminamos peleándonos entre nosotros. Ahora, lo que yo sí creo y me he venido convenciendo cada vez más es que este es un país increíble, o sea, que este país realmente lo sostiene su gente, digamos, y que esas peleas a veces les paramos demasiadas bolas y tenemos un país donde todos los días madrugan los colombianos a trabajar y a salir adelante. Tenemos mucha gente mala, pero hay mucha gente que está en el día a día sosteniendo este país. Y esa es la gente que uno no podría, no sé, derrotar, dejarla que entre en el pesimismo y que se derrote. O sea, yo creo que este país ha vivido momentos muy difíciles, posiblemente más difíciles que los que estamos viviendo hoy en día. Y siempre ha salido adelante, yo creo que por eso, por su gente, es increíble. Y cuando uno va afuera y como ven a Colombia, realmente. Sí, nosotros paramos muchas bolas a todas las historias de narcotráfico y todo este tipo de cosas, pero realmente la visión que hay afuera de Colombia es de un país pujante, lleno de creatividad, lleno de arte, de academia, como estaban diciendo ahora, de gente muy, muy buena trabajadora. Los colombianos que salen al exterior también son reconocidos como gente súper trabajadora, creativa. Y eso es lo que, digamos, yo creo que no deja caer este país. Fidel, cuando uno monta en taxi, hasta hace unos años siempre había noticias por la mañana. Estaba la gente en cualquier taxi escuchando noticias, en el bus oyendo noticias, en el carro, en el puesto de los dulces de la esquina, en todas partes. Eso cada vez ocurre menos. Y en estos días le preguntaba a un conductor de Uber que me preguntó si él iba oyendo música y me dice, ¿quiere oír noticias? Y le dije, ¿y usted por qué no está oyendo noticias? Me dice, porque me tiene mamado la peleadera. No informan sino de la peleadera que el presidente dijo que el otro le contestó. Y eso a mí no me resuelve los problemas del día a día. Eso no me sirve para nada. No me están diciendo lo que yo quisiera. Le dije, ¿qué quiere? Que le digan lo que está pasando, cómo me va a afectar la vida y tal.
los periodistas estamos perdiendo el norte, nos estamos dedicando a hacer como unos registros de un boxeo político moderno y estamos dejando de lado los temas que le importan a la gente. Y yo agregaría, Ricardo, qué pena que estamos, o muchos están pegados al Twitter o al X de Petro. O sea, si Petro no escribió, entonces no tuvieron noticias. Increíble que no salgamos de ese círculo. Sí, es complejo. Realmente yo sí creo que el periodismo anda un poco despistado también. Y eso se está notando, no solo en los ratings, en todo, en el tráfico mismo de los portales de noticias, se siente ese fenómeno. La gente, y bueno, tiene que ver también con lo que hablábamos de la salud mental, la gente está sintiendo que los medios los están metiendo en unas peleas que no son las suyas, que no les significan nada, un poco lo que estaba yo diciendo antes, ¿no? Estamos como embebidos ahí en una cosa de esas peleas políticas que finalmente, pues lo que le dijo el conductor, o sea, finalmente en la vida diaria de cada quien que tiene que llevar su comida para su familia, eso no le significa al final, no le significa nada. Y estamos escuchando demasiado a las bodegas y a todo este tipo de cosas, ¿no? Parándole demasiadas bolas a eso y a lo que es tendencia y a ese tipo de cosas que finalmente va en contra de la información, o sea, la información es mucho más que eso. Entonces sí, yo sí creo que estamos despistados y estamos perdiendo relevancia, no solo credibilidad, sino relevancia con la gente, que la gente espera lo que usted dice, una información que le sirva más, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué pasa cuando el dólar sube o no sube? ¿O cuando, o si, no sé, si las tarifas de energía dan o no dan para una rebaja? Si, ¿qué significa rebajarlas a la brava? En fin, ese tipo de cosas que, ¿en qué me afectan? Pero no, aquí siempre estamos mucho más concentrados en la pelea del último día, que este dijo y el otro le respondió y el otro mostró el diente más grande y el otro insultó mejor a este y le pegó la peinada y no sé qué. Y ese tipo de cosas no le aportan nada a este país. Y pero al es contrario, pelea, están aburriendo a las audiencias. Es la eterna pelea del director del medio versus el gerente del medio o el vicepresidente comercial. Que dice, yo necesito, en el mundo de hoy se diría, necesito más clics, necesito más permanencia, necesito más comentarios, más likes, tal. ¿Cómo se equilibra en el mundo de hoy, Fidel, usted que ha estado en los dos, en el antiguo mundo del papel, el medio tradicional, la suscripción, la publicidad, versus el clickbait, el algoritmo, peleando contra la responsabilidad de un director que quiere hacer bien su trabajo y llevar la información útil a la gente? ¿Cómo se equilibra eso? Se lo pregunto porque ustedes han sido pioneros en eso, en tratar de buscar formatos que ajusten el periodismo tradicional a las nuevas maneras de ver y hacer. Sí, eso es un equilibrio súper difícil, ¿no? Porque digamos que el dinero de la programática que finalmente son las migajas que, ¿no?, que se caen de la mesa, como decía alguien, del almuerzo de Google y de Meta y de todos ellos. De todos modos, es una plata que entra fácil, entre comillas, digamos, ¿no? Es poquita, pero entra fácil. Y entonces, si usted aumenta su tráfico, pues le entra una plata ahí que no tiene que esforzarse usted de convencer al anunciante de que apoyar el buen periodismo finalmente le da valor a su compañía, mejorando la democracia y la sociedad. Pero ese, pues, es un paso demasiado largo a pagarle a un influencer para que diga que su teléfono es el mejor del mundo. Entonces, esa tensión está todo el tiempo entre esa plata, digamos, que entra casi de manera automática, y la que hay que buscar para defender un medio. Nosotros sí hemos tratado de hacer formatos todo el tiempo, estamos tratando y nos equivocamos y volvemos y empezamos, y a algunos le pegamos,
para entrar en un poquito en esa conversación, ¿no? De que con los lenguajes que se utilizan en las redes sociales podemos hacer periodismo, pero la financiación es cada vez más difícil porque el negocio lo controlan las redes sociales, ¿no? Y bueno, ustedes han visto todos los cambios que han hecho en los algoritmos y cada vez más están castigando la información, las noticias. ¿Por qué? Porque la gente está mamada de las noticias, no quiere atormentarse la vida escuchando noticias, sobre todo el tipo de noticias que estamos produciendo para volver con la conversación anterior. Ahora, por otro lado, pues yo solo consigo un medio como El Espectador produciendo información diferente. Es para esa de gran tráfico, pues sí, usted tiene que pegarse a las tendencias y tiene que pegarse a lo que la gente está buscando en Google y tiene que trabajar de alguna manera con el algoritmo. Ahí el peligro es, ¿no? ¿Cómo trabajar con el algoritmo, pero no para el algoritmo? No sacrificar su periodismo para satisfacer eso y tener tráfico. Pero por supuesto, de todos modos, usted tiene que tratar de tener un tráfico por relevancia, por sí, porque si no, entonces termina usted con tráficos muy bajos y pierde relevancia. Entonces, para un medio que todavía es masivo y que pretende serlo como El Espectador, pues usted tiene que jugar con ese balance, ¿no? ¿De qué manera usted entra en las lógicas del tráfico sin sacrificar su información y su marca, sobre todo? Porque yo estoy convencido de que el negocio de tráfico lo perdimos los medios. Todavía participamos de él, pero lo perdimos. Le entregamos nuestro negocio en bandeja de plata a las redes sociales, produciéndoles el contenido y ellos monetizándolo. Y nosotros, como digo, recibimos migajas hasta el día que ya no seamos útiles para ellos. Y ese día, el que invirtió e hizo su medio para las redes sociales, se va a quedar sin ingresos. Y ahí lo único que va a valer es que usted tenga una marca de información que la gente esté dispuesta a apoyar y esté buscando por fuera de las redes sociales. No sé si voy a ver ese día, pero para eso trabajo todos los días, para sostener una información diferencial que haga valioso al espectador, porque si yo simplemente voy a reproducir lo mismo que reproducen las redes sociales o los otros medios y no hay ninguna diferencia, pues yo termino siendo obsoleto o desechable. Claro. Fidel, me gustaría mucho escuchar su reflexión en torno a lo bueno, lo malo y lo feo que le ha ocurrido al periodismo en estos ya 24, 23 años y par de meses de transcurrido este siglo. Creo que lo voy a poner a un poco a reflexionar y nos podría tomar el resto de las próximas 6 horas, pero algo que usted quiera destacar en esos 3 aspectos. Pues yo creo que, por supuesto, digamos, la pérdida de respetabilidad de la profesión y de los medios de comunicación para mí es lo peor que le ha podido pasar. Y si podemos hacer aquí una autorreflexión de qué tanto somos culpables de que eso haya sucedido, pero yo creo que no es, digamos, no es merecido, o sea, por más de que hayamos cometido excesos y errores, el periodismo y sobre todo el periodismo en Colombia ha dado batallas de impresionantes, digamos, y además reconocidas en el mundo entero por el buen periodismo y por la decencia y por la buena información. Entonces yo no creo que nos merezcamos, digamos, que la gente no nos crea. Eso para mí es lo peor y ahí volviendo, como decía Ricardo antes, yo no sé si eso lo vamos a poder recuperar algún día. Espero que sí, trabajo para eso y
hasta el día que crea, estaré ahí. El día que ya no crea, pues tendré que hacerme a un lado. Juan Luis Cebrián decía una vez aquí en una, instalando tal vez una cátedra semana, si no estoy mal, la primera cátedra semana, decía que uno de los grandes horrores que ha cometido el país de España era haber acostumbrado a sus lectores al contenido gratuito. ¿Comparte esa teoría usted? Sí, total, total. Estuvimos mucho tiempo en esa transición pensando que siempre lo importante iba a ser el medio original, digamos, fuera radio, televisión o el periódico impreso, y regalamos nuestro trabajo durante muchos años y la información se volvió gratis, sí. Hoy todavía se ponen furiosos porque hay contenidos del espectador cerrados solamente para suscriptores y me regañan que cómo se me ocurre. Yo les digo, usted tiene un mercado y me va a regalar su... La alimentación también es un derecho para todos. ¿Por qué yo tengo que pagar el mercado? Entonces, sí, yo sí creo que la gente se acostumbró a que la información era gratis y lo gratis por lo general no es valorado. Y entonces también eso afectó el valor de la información, digamos, que la gente cree que la información se hace sola. Y por eso también terminamos los igualados, así como Cambalache. Terminamos los periodistas que hacemos un trabajo, que estudiamos, que tenemos algunas técnicas de manejo de la información para hacerla creíble y para hacerla confiable. Terminamos igualados con cualquier tuitero que diga cualquier cosa y finalmente los valientes son ellos, ¿no? Si uno hace periodismo equilibrado, mirando todos los aspectos de una noticia, escuchando a la contraparte, es que uno es un vendido y que uno no, que uno sí no tiene las agallas que el otro tiene para ir diciendo lo que se le ocurre. Y sí, se van creando las burbujas y premian más a ese tipo de generadores de información que a los periodistas que hacen su trabajo. Entonces sí, yo sí creo que regalamos durante muchísimos años nuestro trabajo y en parte por eso nos valoran tan poco. Lo bueno, Fidel, lo bueno de estos 24 años para el periodismo. Pues yo realmente es de verdad que creo que la democratización que ha permitido la tecnología es muy buena. Lo mismo el accountability, digamos, el rendimiento de cuentas, el estar uno expuesto a que una información que uno publica está a un clic de que se la desmienta, ¿no? de que muestren una información más correcta. O también, digamos, yo creo que el periodismo ha ganado en que las historias no están completas nunca, de alguna manera, ¿no? Usted publica algo y siempre ahí entre las audiencias va a haber gente más experta en cualquier tema, los periodistas no. Sabemos buscar la información y encontrarla y transmitirla, pero siempre va a haber alguien que es experto en el tema, que sabe más que uno y que complementa esa información y la va mejorando. A mí eso me gusta mucho, digamos, de estos tiempos, es que la información no... Antes uno cerraba el periódico a la 1 de la mañana, se iba a impresión y se acabó. O sea, si acaso llegaba una carta a los 15 días complementando algo. Hoy en día la información está en bastante producción y eso es muy bonito. ¿Y qué género periodístico está extrañando más, Fidel? ¿Qué quiere ver más? Uy, todos perfiles, investigaciones, todo, porque volvemos al tema del equilibrio del que hablábamos antes, y es que tenemos unas redacciones que gastan mucho de su tiempo y de su energía produciendo informaciones que no exigen mucho, que no aportan mucho tampoco, cuando podrían estar en la calle buscando historias, informaciones propias y historias diferentes.
La calle, la calle, Fidel. Usted acaba de usar... Por lo menos saliendo a la calle, sí, exacto. Usted acaba de señalar un aspecto fundamental. ¿Estamos saliendo a la calle los periodistas? Muy poquito y los nuevos periodistas... Pegados al X. Sí, totalmente. Creen que el mundo está aquí, en estas pantallas. Exacto. Tal vez eso, Javier, ahora que lo dice, yo creo que eso sí que le falta la información. Y de pronto también eso tiene que ver con el cansancio de la gente, ¿no? En que finalmente estamos girando alrededor de Google y creemos que el mundo vive en Google o vive en TikTok y en Instagram y en Facebook. Y usted también hacía referencia, Fidel, a que seguimos como en una patria boba, girando alrededor de los mismos temas, sin profundizar en cosas serias. En el editorial del domingo pasado hacía referencia que ahora en la patria boba estamos discutiendo una cosa, usted llama a la unión en momentos paradójicos cuando el presidente llama a la desunión con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo ves? ¿Otro globo el presidente? ¿Usted sí cree que, como están otros políticos diciendo que Petro se va a hacer todo lo posible para reelegirse en el 2026, o sea, nos quedamos, dejó de gobernar y ya nos metimos en las elecciones? Nosotros vivimos en elecciones, ¿no? O sea, sí. Nos ya posesionaba el presidente y ya estamos pensando. Exacto. ¿Cuál va a ser el siguiente? No sé, yo realmente sigo confiando en que Petro en su vida política ha estado bajo las reglas todo el tiempo y de alguna manera cree en ellas a pesar de sus chispazos de locura, un poquito de mesianismo y de todo ese tipo de cosas que tiene una personalidad tan compleja como la del presidente. Pero yo sigo confiando en que él no va a buscar una reelección y que él, por supuesto, va a tratar de que su proyecto, digamos, tenga vida más allá del 26, y seguramente veremos que hará todo lo posible, pues, por utilizar el poder de la presidencia para promover su sucesor, digamos, o sucesora. Seguramente utilizarán el presupuesto nacional, pero digamos que eso no es muy diferente a lo que hemos tenido en el pasado. Pero yo no creo que él vaya a tratar de, o que la constituyente la esté planteando como una posibilidad para una reelección suya. Vería bastante improbable. Yo quiero volver a los básicos del oficio. ¿Es verdad que en las salas de redacción ahora prima más la cantidad que la calidad? No necesariamente, pero sí, claro que, digamos, hoy en día se usan métricas que no, a las que no teníamos acceso en otros tiempos. Entonces, sí, hay unas producciones promedio, digamos, no digamos que mínimas, y por supuesto hay unas metas de un tráfico mínimo que tratamos de cumplir. Pero digamos que al tiempo con eso, de nuevo volvemos a los balances, pues en una redacción por lo menos como la del Espectador, siempre hay equipos trabajando, digamos, en cosas de mayor profundidad y que, digamos, se les da el tiempo para poderlo hacer. Pero lo que da más tráfico es más cantidad de noticias, de notas, o un artículo muy bueno produce tráfico. O un también. Artículo sobre un reality, que ahora se volvió eso, pues, que los realities mandaron la parada en este país y todo lo que tenga morbo y escándalo es lo más leído. Sí, pero no solo eso, digamos, sí, hay temas, claro, que mueven mucho más el tráfico y el entretenimiento y ese tipo de cosas. No necesariamente, digamos, hay que caer en el amarillito, pues, salvo que uno esté en esa pelea, pues, por ser el primero en Comscore y ese tipo de cosas en las que caen algunos, que por fortuna, digamos, en el Espectador no es una prioridad. Pero no hay que caer en el amarillismo, sí hay que entrar en temas, digamos, que no son tan,
tan claves, digamos, para el futuro del país o ese tipo de cosas para mover el tráfico, pero no necesariamente hay que caer en el amarillismo. Ahora, sí, la cantidad sí tiene que ver, o sea, la cantidad, sí, esa correlación sí existe, o sea, si usted no produce un número mínimo de URLs, el tráfico no le da. Así tenga usted el artículo non plus ultra de la semana. Además, tendría que tener uno cada día, ¿no? Para poder hacer eso. Entonces, sí, hay que mantener un mínimo de URLs que le mantengan a usted más o menos el tráfico. Y sí, los artículos buenos tienen un buen tráfico, pero, pues, o sea, nuestra sección red social, por ejemplo, de mascotas y eso, pues, hace el tráfico de un buen artículo en 2 segundos, con cómo relacionarse con su gato o su perro, en fin. Entonces, okay. Mirando su propuesta y tratando de cogerle la flota, me puse a mirar qué cosas nos unen. Y fui descartando cosas. Por supuesto, la política ni siquiera la consideré. Pero terminé en la selección Colombia, Fidel, y resulta que tampoco. Que tampoco nos une. Porque la semana pasada jugó la selección Colombia. Ganó los 2 partidos a un campeón mundial y a un equipo que siempre nos había ganado. Y dije, ahora sí estamos unidos. Esta es la selección. No, están agarrados porque James sí, porque James no. Porque el arquero sí, porque el la arquero liga no. Local. Que no sé. Sí. ¿Ustedes encontraron cosas que nos unan? Sí. Sí, encontramos una cantidad de historias de... Sí, vuelvo a mi cuento con... de gente que hace cosas extraordinarias y que muchas veces no las vemos por andar pensando en todas estas peleas, no las vemos. Mujeres que están sembrando en el Guaviare, en zonas deforestadas, por ejemplo. Ustedes mencionaron una historia bien interesante. Por ejemplo. Pero son cosas chiquitas. Colombia. Pero son cosas chiquitas. Es que yo diría es... A ver, pues, yo no sé si sea una locura, Ricardo, lo que voy a decir, pero es... No, yo no creo que sean chiquitas, me parecen, Ricardo, al contrario, formidables. Formidables. No, pues eso, con todo respeto, son ejemplos chéveres a seguir, pero una cosa que haga que todos jalemos para el mismo lado, yo no la veo. Yo no veo que una cosa que digan, por ejemplo, okay. Sí, okay. Propósito entiendo, nacional, sí. Bajar el desempleo al 4% en 20 años, lo que sea. O lleguemos a la luna nosotros. Yo no veo eso. Yo veo un propósito que nos Ricardo, una. Grandes ejemplos, grandes colombianos que hacen cosas, pero un ejemplo que nos ponga a todos a jalar para el mismo lado, yo no lo veo. Sí. Sí, es difícil. Sí. Sin duda es difícil de encontrarlo. Esa es la idea. Esa era la idea del llamado. Pero ¿cuál sería? Propusiéramos. Porque ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo en algo que sería elemental. No nos sigamos matando. Sí, exacto. Esa debería ser. Esa debería ser. Hilda. Se desconectó, Hilda. Se desconectó. Sí, se quedó congelado. Se congeló. Llegamos a la hora pico si son las 6. Sí, llegamos a la hora pico, son las 6 y acuérdense que ya viene anunciando el gobierno racionamiento de energía. Sí, exacto. Entonces que tenemos que ahorrar energía. Fidel, ¿todavía usted, la prensa de Estados Unidos es un referente para la prensa colombiana desde algún punto de vista? Pues sí, claro, hay cosas muy interesantes, sobre todo, digamos, en el negocio, por supuesto, del mundo entero, pues uno mira el New York Times cómo le logró dar la vuelta. Claro, hay que ser el New York Times y ese modelo no es muy replicable en mercados más pequeños como el nuestro, pero yo sí creo que ahí hay muchos indicadores de lo que podría ser, ¿no? Porque el New York Times no ha caído en el clickbait ni cosas por el estilo. Tiene un periodismo serio, ha encontrado nichos de información que le permiten tener suscripciones independientes, o sea,
Si alguien ha logrado darle valor a la información de nuevo en este mundo, pues ha sido el New York Times. Yo creo que ese es un modelo que uno tiene que estar mirando, así no sea tan replicable. Porque por ahí cerca tiene que estar el camino de lo que uno soñaría, digamos. ¿Por qué no es replicable la decisión del New York Times de suscripción a un dólar? 5 millones de suscriptores a dólar son 5 millones de dólares al mes. Sí, pero no es tan fácil, porque la gente cree que no tiene que pagar ni siquiera un dólar por la información. Volvemos al tema que hablábamos antes. Entonces, digamos que el público potencial del New York Times, primero, es mundial. Segundo, son cientos de millones, sino decenas de millones, dispuestos a pagar con mayor poder adquisitivo. Mientras que, no sé, un medio como El Espectador, pues puede aspirar a un poder adquisitivo relativamente pequeño, concentrado mucho en colombianos en el exterior y colombianos en Colombia. De manera que las posibilidades de que eso llegue a millones de suscriptores, pues es difícil, es muy menor. Entonces, los cálculos económicos ahí no funcionan. No cuadran. Sí. Quiero hacerle una pregunta, Fidel. ¿Cuál es la línea editorial del Espectador en este momento? Porque hay... Me llamó mucho la atención que hubo personas que dijo, muy chévere, porque este es un personaje independiente, ta, ta, ta. Pero también hubo personas que dijeron, vean, ni porque me paguen escucho a Fidel, porque El Espectador es uno de los culpables de que el país esté como esté. Y otra persona me dijo que era un mamerto disfrazado. Entonces, ¿cuál es la línea editorial y cuál es, digamos, el nuevo público de ustedes? ¿A dónde están llegando, por ejemplo, con los suscriptores premium, que son los que tienen todos los beneficios del Espectador? Entonces, es una buena pregunta porque, claro, en este mundo el que no está encasillado, pues ese no existe, ¿no? Más o menos. O es un tibio. Un tibio, sí. Un tibio, sí. Pues yo diría que somos tibios más bien. El Espectador defiende lo que ha defendido toda la vida. Tiene un ideario liberal, no nada que ver con los partidos políticos, ni mucho menos, pero sí con las ideas liberales, digamos, las defiende a capa y espada y defiende los principios democráticos y de la libre empresa, digamos. Eso es como el eje central. Ahora, en política, pues sí, eso a veces nos acerca a este gobierno, a veces nos aleja. Para mucha gente, pues, tener un ideario liberal es ser del pacto histórico, ¿no? Que supongo que fue los que le dijeron, pues, que iban a escuchar a este mamerto. Y también, claro, para los que están en la burbuja de izquierda a izquierda, pues les parece que somos eso, unos tibios o unos mamertos disfrazados, como le dijeron. Entonces, sí, nosotros, bueno, más que nada, defendemos los principios democráticos. Creemos que no hay un sistema todavía que, con todas las dificultades que tiene y todos los problemas que tiene, y más una democracia imperfecta como la nuestra, pero no encontramos que haya elementos que puedan funcionar mejor que los democráticos y los derechos ciudadanos, y en eso creemos y eso es lo que defendemos, sin ninguna afinidad política, mucho menos partidista. Y otra pregunta, Fidel. ¿Quién sería? Sí, es que no le terminé de contestar porque la otra pregunta tenía que ver con entonces, bueno. ¿Quién es nuestro público, ¿no? ¿Quiénes son nuestros suscriptores? Y digo que esa pregunta es interesante porque, claro, también los suscriptores se confunden, digamos, ¿no? Digamos, a veces
Les cuento aquí una incidencia, digamos, pero el mayor pico de venta de suscripciones del Espectador fue durante el paro nacional, porque tuvimos un cubrimiento diferencial y algunos pensaron que eso era petrismo y sí, en este momento están furiosos esos suscriptores con que nosotros tengamos algunos columnistas de derecha, o que no estemos cerrados pues defendiendo al presidente Petro o ese tipo de cosas, pues se confundieron, qué pena, o sea, así como cubrimos el paro nacional de esa manera, pues cubriremos cualquier otra cosa como la cubrimos nosotros, ¿sí? De manera independiente. Entonces eso no, eso nos ha, perdón un segundo. Eso pues nos ha traído, digamos, dificultades con algunos de esos suscriptores que llegaron en ese momento pensando que nosotros éramos parte de un grupo político o algo así. Entonces, nada, ¿quién hace nuestro público? Pues esos, los que defienden, digamos, la democracia más allá de las peleas políticas y sobre todo los que valoran, digamos, que haya un punto de vista diferente que vale la pena escuchar y que es serio, digamos, ¿no? Mucha gente que no piensa como el espectador, que tiene otro tipo de ideas, pues encuentra ahí puntos para la reflexión, una mirada diferente que siempre es valiosa y hay gente que valora eso. Yo sigo insistiendo en que la pelea no está perdida, no todos son burbujas, no todos son bodegas. Hay gente que quiere escuchar a los otros y que encuentra en el espectador una voz sería si no esté de acuerdo con ella. Ese es uno de los retos, ¿no? Hacer que la gente escuche y no se quede con el ruido. Así Porque es. parece que lo que les encanta es el ruido y entre más estrepitoso, mejor. Y Y en lo que no, es el padre Monera, claro. hay que escuchar y especialmente al que no piensa como uno. Así es. Fidel, muchas gracias. Bueno, a ustedes, qué bueno verlos de nuevo, así sea aquí a través de Lo las cámaras. mismo. Gracias, Cuídense Fidel. mucho. Lejos de Que la esté muy calle. bien. Chao. Feliz Chao. cumpleaños, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Chao. 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 Toda mi admiración Chao, a todos Fidel. ustedes. Chao. Chao. Ahí está. Sí, que siga cumpliendo muchos años más el espectador y todos los medios serios de este país, ¿no? Y los no serios también. Sí, Eso, hay espacio para hay todos. para Se todo. divierte con los no serios Sí, también. sí, Por eso es que son no No, serios. yo más que no serios me refiero a los especulativos, los que siembran el odio, la cizaña, eso sí me parece, con eso sí no estoy de acuerdo, eso sí es que se acabe. De eso siempre ha habido, siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora hacen más ruido con las redes sociales. Sí. Las Sí. bodegas y todas esas cosas hacen que sean más, que llamen más la atención. Pero siempre ha habido esos personajes, siempre. Bueno, listo, muchachos. Bueno, Bienvenidos gracias. a la actividad otra vez. ¿Algo para Gracias. comentar? ¿Alguna noticia de última hora que contar? No. No, sí, que Yo el quiero. comisionado de paz, Oti Patiño, acaba de decir que el anuncio del nuevo bloque central que anunció Iván Mordisco de las FARC, y eso él considera que es una reorganización interna de ellos y pues que están en todo su derecho de hacerla. Hay que pensar bien a veces, dice. Bueno. Otra declaración de aquellas, ¿no? Ave María. Yo Aquí quería. me encontré un diploma que dice Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales, Dirección de Educación Continua, certifican que Javier Mozo Peña participó en el curso Análisis Geopolítico Internacional. Sí, Creo que señor. estamos desaprovechando el talento, señoras. Muy buen curso, muy Sí, buen curso. Javi, pues. Felicitaciones, don Muchas Javier. gracias, muy Sí, amable. felicitaciones y propónganos temitas de esos que también son interesantes. No, Nelly, yo el quería. próximo invitado es usted para que nos explique el lío de Hamás. El Hamás. Que ya pronto está por desaparecer porque hacen falta muy pocos cabecillas de Hamás en la Está por Estrecha de Gaza. desaparecer porque este paso va a desaparecer Gaza, así de sencillo. Pero entonces le quedarían otros dos, los que están en Cisjordania y el que están y los que Por están eso en Líbano. va a desaparecer todo, van a Entonces, aparecer el pueblo palestino.
Pero después de lo que pasó hoy, creo que los del Líbano seguros no están. Sí, exactamente. Bueno, muchachos, yo quería agradecerle mucho a la gente que participó bastante. Sí, Pedro Fuquen fue uno de los que hizo muchas observaciones, muchos temas que no los tuvimos la oportunidad de sacarlos al aire, a Sandra Guerrero, a Ana Lucía Obregón, a César Cifuentes, a Luceme, a Carlos Junca, que dijo aquí presente, y también a unos de los ausentes que justamente eran de los seguidores de siempre, pero que esta vez decidieron no asistir. Y yo quería resaltar dos cosas. A mí me pareció muy interesante lo del espectador, porque ojalá si más voces se unen a buscar temas para impulsar, Colombia sale adelante. Y algo que me gustó de El Espectador fue una columna que yo les comentaba de Felipe Zuleta, diciendo que cómo mantenían amarradas a las fuerzas militares. Entonces, los lectores dijeron, no, es que Felipe Zuleta está pidiendo un golpe de Estado, pero él decía a continuación que para nada. Dentro de la ley y la Constitución. Entonces, Fidel contestaba que prefería que sus columnistas fueran, que tuvieran excesos, a que tenerlos ahí amarrados, que en El Espectador hay esa libertad, y eso sí que me consta, y eso es, digamos, muy valioso. Uno de los valores. De eso hay otra frase que dice que prefiero un periodismo desbordado que un periodismo amordazado. Exacto. Exactamente, exacto. Sí. Así es. Sí. Eso fue, esa era lo que decía. Y finalmente, yo sí creo que hay voces que ya están uniéndose de distintas maneras a esa misma invitación. Le leí hace 8 días a la presidenta de Aliadas, María Claudia Lacoutier, diciendo que si todos cambiamos un poquito, este país cambia. Y algunos otros columnistas que han dicho, oiga, los empresarios no pueden quedarse cruzados de brazos. Tenemos que actuar independientemente de que de pronto las circunstancias no sean las mejores. Yo sí creo que hay espacio para el optimismo, Ricardo. No, yo también, pero en serio, no es mamando gallo ni era una crítica al espectador. Es que no, los colombianos nunca, que yo recuerde, hemos tenido un objetivo fundamental que nos una. Vea, el de Israel, por duro que parezca, es exterminar al Hamas. Punto. Y ahí van todos jalando para el mismo lado. Siempre los países tienen un propósito y no somos capaces de consolidar un propósito. Lo más cercano que hemos estado a eso fue cuando Pablo Escobar nos sacó la piedra a todos y decidimos hay que acabar con Pablo Escobar. Y eso duró 6 meses. Pero eso es por el ego de los políticos, Ricardo, porque todos se dan codazos, todos quieren lucirse más que el otro, todos quieren dejar su legado. Básicamente es porque, o sea, como dice Fidel, los colombianos salimos adelante a pesar de los políticos. Es en todo, fíjese, lo de la selección. No. Los artistas, los cantantes, que estamos, Shakira por un lado, Karol G, no sé, ahí también uno propone mejor tal, y ahí se arman unas discusiones y unas peloteras. Impresionante. Pero en las redes. No, Ricardo, en los medios. Hace falta un propósito nacional. Yo creo que sí ha habido algunos, pero los ha habido. Digamos que hablando hacia atrás, el Frente Nacional fue un acuerdo de partidos tradicionales, pero fue un acuerdo. Después la constituyente, la séptima papeleta que dio paso a la Constitución, también fue un propósito nacional. Otro fue cuando las FARC, Pacho Santos y un grupo que no recuerdo cómo se llamaba ahora, movilizó
al país protestando contra la violencia de las FARC, país libre. Sí. Entonces sí ha habido momentos y yo creo que pues pero cojámosle la caña al espectador, ¿no? Pongámosle tarea a nuestro analista experto internacional. ¿Cómo hicieron los tigres asiáticos para dar semejante vuelco en tan poco tiempo? Y estoy hablando de 50 años. No, es que no es para pasado mañana. Es un objetivo para dentro de 20 años, 30 años, yo qué sé, que todos hablemos francés. Claro, sí. Sí, no, todos. Y entonces tuvieron, todo, se todos, cambia todos la ley de educación, todo. Y todos tuvieron en común que tuvieron una gran ayuda de una potencia mundial como fue Estados Unidos, de eso no hay ninguna duda, salieron de unos conflictos horrorosos y tuvieron apoyo y ayuda, pero también los mismos estados, esos mismos estados de estos países, se hicieron el propósito, vamos a salir y vamos a vender nuestras cosas y vamos a vender productos, así sean copiados, así China haya copiado tal tecnología, así Vietnam haya copiado tal tecnología, pero lo hicieron y se aventuraron, se arriesgaron, podemos fracasar o podemos triunfar. Y mire lo que pasó con Corea, con su tal tecnología. Efraín Pachón dice con educación, listo, pero ¿qué educación? ¿Cuál? ¿Queremos que todos los jóvenes lleguen a los 25 años siendo profesional con posgrado? Listo, ese es un propósito nacional, pero tenemos que cambiar todo. El presupuesto, los planes de desarrollo, los profesores, todo. Es para que todos jalemos para el mismo lado. Pero entonces copien la educación que se dicta en Singapur, o la que se dicta en Finlandia, o la que se dicta en Corea del Sur, que son los que más altas calificaciones sacan en las pruebas PISA, cada año. No sé, si quieren que este sea el país que vende la mejor marihuana del mundo, listo, pero hagámosle. Todos a vender la mejor marihuana del mundo. Y tiene un alto componente de THC de la marihuana que se vende aquí, entonces. Pero alguna vaina, inventémonos algo, ahí les dejo la duda. Vean, nosotros los periodistas, sin filtro, en los dos últimos programas, hemos tenido dos temas que se salen de la agenda presidencial. La vez pasada tratamos el tema de la salud mental y fue un programa muy exitoso. Y yo creo que ahorita este otro programa ha planteado temas interesantes que no estaban en la agenda. Entonces, empecemos por dar nosotros el ejemplo. Así es, y veo que la gente lo está apreciando. Muchas gracias por los comentarios a todos, por los likes, las suscripciones, etcétera, etcétera. Muchachos, nos vemos. Este mes no tiene lunes festivos, ¿no? Creo que no. Nos vemos en una semana. Vale. Listo. Abrazos. Chao, gracias a todos por participar. Muchos likes y los esperamos en 8 días. En 8 días nos vemos con un tema diferente. Chao. Chao. Bueno, mañana a las 10 en el podcast de las noticias de todos los días. Les tengo una sorpresa, un video muy interesante de un expresidente de los Estados Unidos haciendo unas reflexiones que vienen muy al lugar para este momento del país. Nos vemos mañana a las 10 o antes si algo extraordinario ocurre. Que tengan una feliz tarde.